Siendo uno de los personajes más adaptados y replicados, Spider-Man ha tenido más de una versión en los cómics que tantea la raza del hombre detrás de la máscara, porque no siempre está Peter Parker ahí dentro. Hoy vamos a repasar 4 versiones de Spider-Man que tienen sus raíces en Latinoamérica. Arácnido Jr. fue creado durante el evento de Spider-Verse en una breve historia que planteaba una versión enteramente mexicana de Spider-Man. Tomando referencias claras de la Ciudad de México como diversas expresiones y la lucha libre, concepto en el cual gira su origen, Arácnido Jr. pretende adaptar los aspectos más básicos de este país. Siendo hijo de un famoso luchador caído, Arácnido, cuyo nombre se desconoce, pretende tomar venganza por la muerte de su padre e iniciar una lucha en contra de la delincuencia y la corrupción de México. Spider-Man 2099 es una de las versiones del trepamuros más famosas y seguidas por los fanáticos. Es su característico nombre lo que le hacen tan especial, ya que se deslinda totalmente de Peter Parker. Miguel O'Hara es hijo de Conchata O'Hara y Tyler Stone, lo que le convierte en mitad mexicano por parte de su madre. Perteneciendo a otro universo y tratando de deslindarse lo más posible de la versión original del personaje, Spider-Man 2099 cuenta con poderes diferentes y un traje inspirado en el famoso Día de Muertos que se realiza en México. Hay que tener presente que si bien es cierto que sus creadores no ocultan su sangre mexicana, no es un elemento que sea explotado comúnmente, siendo mencionado ocasionalmente en sus historias. Una vez que Peter Parker muriera en el universo Ultimate, en la editorial encontraron un reemplazo en un joven afroamericano que tenía ascendencia latina por parte de su madre. Es así como Miles Morales se apoderó del traje y se erigió como el nuevo Spider-Man. A pesar de contar con argumentos bastante sólidos y un par de artistas de elite como Sara Pichelli y David Márquez, Miles siempre ha conducido al debate entre los fanáticos. Mientras a uno les agrada y reconocen la calidad de sus historias, otros piensan que es un personaje bastante forzado y políticamente correcto en cuanto a las tendencias del gobierno de Barack Obama. Es así como, a pesar de representar a una minoría afroamericana y latina, el personaje no se ha logrado conectar con este público. Anya Corazón no es un personaje que muchos fanáticos identifiquen de inmediato, sin embargo es una versión de Spidey totalmente latina. Teniendo sangre mexicana por parte de su madre y puertorriqueña del lado de su padre, Anya es 100% latina y representa esta oleada de personajes que Marvel ha tratado de establecer en los últimos años, en pro de una mayor diversidad de razas y de géneros, cosa que vamos a ver en Spider-Man Homecoming muy pronto. Aunque tuvo su origen en la relanzada serie de Amazing Fantasy en 2004, Anya, quien se hacía llamar Araña, fue realmente conocida por todos nosotros en el arco de Grim Hunt, donde los Kraven hacen una limpia de arácnidos. A partir de ese momento, Anya fue bautizada como la nueva Spider-Girl. ¿Qué otra versión de Spider-Man añadirías al conteo? ¿Cuál de ellos es tu favorito? Házmelo saber todo en los comentarios. Si te gusta Spider-Man y quieres saber más sobre él, suscríbete al canal, comparte el video con tus amigos y sígueme en mis redes sociales para poder estar en contacto. Nos vemos en el próximo video.